Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon en este video vamos a hablar acerca del port knocking es algo que seguramente ya todos saben el port knocking se trata de una secuencia de código de códigos de toques a los puertos tcp y dependiendo de esta secuencia puede condicionarse a abrirse o cerrarse un puerto determinado siendo más estrictos realmente es ejecutar un comando eh, lo que pasa es que normalmente el comando que se ejecuta sirve para abrir puertos, como el IPTables o el NFTables. Pero en realidad eh, la secuencia de los puertos sirve para ejecutar cualquier cosa, desde apagar el servidor o lanzar un comando, lo que sea. Pero de nuevo, eh, normalmente lo usamos para reenvío de puertos, abrirlos o cerrarlos por medio de los firewalls de Netfilter del kernel de Linux. Pues bueno, en este video vamos a hacer uso de... Eh, el port knocking eh, para ver cómo es en, en, una, en una práctica. Para eso he abierto un Linode, un Linode en la nube, porque le quería mostrar cómo se ve en, en un ambiente eh, hostil como lo es el propio Internet. ¿Qué ocurre cuando lanzamos un servidor a Internet si lo lanzamos así nada más? Y pues bueno, eh, tampoco es un tema muy nuevo. Eh, yo me acuerdo que yo en mi blog tengo información de esto del port knocking. Sí, yo escribí de esto hace bastante tiempo. Seguramente que si buscamos el artículo lo encontramos. Vamos a verlo, seguramente está ahí. Este del port knocking no es exactamente una cosa muy nueva. Yo ya hablaba de esto hace más de 10 años seguramente aquí en el youtube digo en youtube en mi blog debo tener artículos en mi blog hay artículos de casi todo lo que se pueda haya existido y vaya a existir acá está desde el 2009 están consultoría y manuales hackers tools y retos esto era una época en la que el doceo era la cosa más eh, frecuente ante la falta de habilidad de ser un hacker de verdad. Entonces eh, les gustaba andar doceando, especialmente a, a aquel señor que ya está afinado. Hey, bueno, eh, yo siempre sin filtro, eh, sinceramente, salvo que fuera un niño de 6 años, me daría una pena terrible usar métodos que ahí planean digo que ahí plantean y peor aún llamarlos de black hack. Sí, yo ya trataba de megalammers a, a los que hacen denegación de servicio. Y aquí hay herramientas que te pueden ayudar para eso y es que lo bonito del port knocking es que te sirve para proteger en la mayoría de los videos he visto que protege el SSH pero con un poquito más de imaginación, ya ven que yo siempre les digo que la imaginación es el límite, puedes hacer que esta cosa haga cosas más bonitas. Que funcione de mejores maneras. En esa época estaba interesante porque había que compilarlo, ¿no? Como ahora que vienen los repositorios. Ahorita lo vamos a sacar de los repositorios. En algún momento se sacó del código fuente y se compiló. Pero pues ya ahorita hasta Debian lo trae. Bueno, hasta Debian, como si fuera un hasta, ¿no? O sea, ya prácticamente todas las distribuciones lo han de traer en sus repositorios. Precompilado, así que no hace falta hacer mucho, ¿no? Y aquí habían ejemplos de cómo hacer. Cosas para evitar denegación de servicios con eh, Apache Web Server, aunque por ahora yo preferiría usar ahora Nginx, pero aquí hay ejemplos. Pues vamos a ver, vámonos con configuraciones de port knocking y cómo usarlo para evitar denegaciones de servicio, además de proteger el SSH. Como podemos ver, el artículo estuvo ahí y, pues, eso nos trajo recuerdos de cuando nos troleaba Megabyte y compañía. Pero eh, como vimos, eh, pues a mí me la sudaba mucho sus intentos de hackeo porque yo ya tenía conocimientos avanzados de redes para entonces. Así que me la sudaba completamente sus de, de, de ataques de denegación de servicio. Pues bueno, vamos a practicar eso. Vamos a hacer eh, uso del port knocking para defendernos de ataques de denegación de servicio. Más o menos como lo haría el Cloudfair eh, actualmente. Pues vamos a hacerlo. Esto es port knocking y defendiéndote de. Ataques de denegación de servicio por medio de port knocking. Vamos ya al laboratorio, vamos ya. Para esta demostración he sacado un servidor de Linode. En Linode, eh, pues está en internet. Eh, no lo estoy haciendo en mi laboratorio personal, en mi casa, porque. Quiero que se vea cómo funciona esto en el, en el mundo hostil del Internet. Cómo podemos usar el port knocking para asegurar servicios como el web, eh, para evitar que nos hagan una denegación de servicios. Si sí, no las pueden llegar a hacer, pero la cosa es que para que nos hagan esa denegación, el ataque tiene que ser muy, muy dirigido. Se tienen que programar herramientas que ataquen específicamente este esta defensa y que sí se puede hacer pero muchísimos muchísimos lamercitos van a tirar la toalla solo con la idea de pensar que tienen que programar algo en vez de apretar un botón y atacar entonces eh, vamos a entrar lo primero que vamos a hacer es eh, preparar el sistema para poder compilar dos instancias de nginx Así que estamos herramientas de compilación le damos Y ahora instalamos algunas librerías adicionales. Ya que, ya que tenemos instalado todo, las librerías y dependencias que necesitamos, ahora vamos a bajarnos el código fuente del la Nginx. Como dije, necesitamos dos instancias, por lo menos. Y con estas dos instancias vamos a conseguir. Mmm, pues tener dos. Dos Nginx más corriendo al mismo tiempo. Porque qué necesitamos instancias separadas? Y fuera del System D. Porque necesitamos que corran dos servicios de Nginx al mismo tiempo. Bueno, ahora mismo lo vamos a ver en la. Eh, conforme vaya avanzando el video. Aquí es donde tú puedes elegir si necesitas o no SystemD. O sea, el System D no es a fuerzas. Por eso tienes que saber cómo funcionan las cosas. Porque así puedes saber cuándo. Usar una cosa o no usarla por culpa del sistema yo tendría que eh, usar, por ejemplo, si instalo el nginx, eh, solamente puedo tener una instancia. Yo necesito dos y esa, esa función por default el, el, el sistema no me lo va a dar a menos de que yo haga modificaciones que en este momento considero innecesarias. Es más fácil y rápido hacer algo como esto, en donde le voy a decir que quiero eh, knock. Así se va a llamar este servicio. Y creo que nada más tenemos un núcleo. Sí, entonces solamente un make. Instalamos, limpiamos para volver a compilar y ahora vamos a poner aquí producción. Pueden ser más, ¿eh? pero para propósitos de este video y para dejar claro lo que vamos a hacer, con dos instancias de Nginx nos da y nos sobra. Instalamos y ahora ya tenemos dos nginx independientes en el sistema. Pues vamos a configurar el primero. No con nginx. Vamos a borrar todos estos servidores y nos vamos a quedar con. 1. El https. Le ponemos certificado y llave. la ruta de la llave y la ruta del certificado El nombre del sitio es noklasdragon.net Algo no le gustó en la línea 37. Así que vamos a revisar. Línea 37. Ah, esto. Eso no le gustó. Vamos a revisar que ya está corriendo nuestro servidor. Knock. .lasdragon.net Ahí está, con certificado y todo. Excelente. Ahora tenemos que hacer que esta cosa eh, toque los puertos que necesitamos para que se abra el verdadero sitio. Vamos a hacerlo. Para eso vamos a usar redirecciones HTML. Aquí vamos a aprovecharnos de este Nginx que es el knocker, el que va a tocar. Entonces agarramos el index, borramos todo el contenido y le ponemos esta instrucción. Esta instrucción lo que hace es que después de un segundo de ser abierta la página. Va a redirigir el contenido hacia esta dirección pero por el puerto 85 y además va a llamar el archivo que se llama segundo.html. A esto le vamos a agregar un, un mensaje HTML. Y le vamos a poner eh, H1. Y que le vamos a poner acá. Eh, entrando al sistema. el sistema ok y esto nos debería mandar al puerto 85 https y con el archivo segundo.html entonces index lo vamos a llamar segundo.html y index tercero.html segundo eh, se va a mover hacia el puerto 90 y tercero va a regresar otra vez a noc sin puerto y sin archivo. Y esto se va a llamar eh, Finalizando. Finalizando. regresamos a la configuración del nginx tenemos este bloque que es el que pre, el primero que inicia entonces lo copiamos uno dos veces la primera vez va es esta, empieza con el 443, después iremos al 85 y obviamente esto tiene que ir directamente en la IP pública que vamos a recibir la conexión. Solamente debe escuchar en SIP. 85. Este es el verdadero 85. Entonces tú al final eres el 90. vamos a ver si no ha fallado nada. No, todo está bien. Volvemos a lanzar el servicio, que ya tiene ahora abiertos los puertos que yo quiero. Entonces, el primero El primero lo manda al 85. El segundo lo manda al 90. Ah, pero aquí no se llama segundo, obviamente. Segundo. El segundo lo tiene que mandar al tercero. Y el tercero lo tiene que regresar al raíz. 85 90 Confirmamos, entonces esto empieza con el 445, 443, es aquí. Este sería el primero, o sea, el index, el index lo manda al segundo, que es el 85, el 85 lo manda al 90. Y este termina aquí porque lo manda de nuevo al, al 443. Pero si se dan cuenta, eso haría un ciclo interminable porque regresaría al 443, luego lo mandaría otra vez al 85 y ahí se quedaría dando vueltas. Pues vamos a ver qué pasa. Le doy recargar. Y entrando al sistema. Lo mandó al segundo, sigue entrando al sistema. En el 90 y lo regresó al 80. De hecho está pasando lo que dije hace un momento. Que se iba a poner a dar un ciclo sin fin. Ciclo sin fin. Porque lo vuelve a regresar al inicio y ahí se va a quedar para toda la vida. Pero es que no hemos terminado de configurar. Ok, eh, vi que estaba mal escrito el tercero. Es finalizando. Y aquí le puse finalizando. Fina. Muy bien, eso ya lo corrige. Y ya hemos terminado en la parte del de servicio de NOC. Ahora vamos al de producción. Pero antes, antes de ir a producción, tenemos que agregar una interfase tipo Dummy, una que separe la red que está en internet con una red interna. Pues vamos a hacerlo. Estos siguientes comandos cargan un módulo de una interfase dummy El Mod Pro eh, dummy mete una interfase, solo una necesitamos, que va a ser la DoomI0, y la levanta. Y le vamos a poner un IP. De hecho, aquí podemos confirmar que ya la tenemos: es la DoomI0, pero no tiene IP. Le vamos a poner una IP eh, interna que no debería ser ruteable. La voy a llamar 1010.1 y con 32 bits de máscara. En el dispositivo DUMI 0. Ahí está. Esta IP está solamente solamente existe en al interior del kernel, pero no existe para nada en, en la interfase de red física. La necesitamos para poner a escuchar el verdadero servidor de producción que es el que nos va a resolver. Para eso nos vamos a llevar uno de estos bloquecitos. Lo copiamos y nos lo llevamos ahora a producción. Y eliminamos todo lo que no nos sirve que es prácticamente todo esto que trae de demostración pegamos lo que copiamos esta vez la IP donde tiene que escuchar es la interna 10101 en 443 Lo lanzamos. Ya está. Y ahora tenemos corriendo dos Nginx, Uno que está escuchando una interfase que solamente existe al interior del kernel. Y el otro que está en internet, que es el que usamos para el knocking. Aquí están los procesos. Aquí hay uno. Y aquí hay otro. Como dije, esto con eh, SystemD sería más complicado. Pero cuando tú le sabes al... Al funcionamiento del sistema te la suda con o si Sims tende o si haces salado al system de o lo necesitas o no lo necesitas siempre hay una forma de arreglar las cosas. Bueno, pues ya tenemos corriendo el servicio. Ahora toca hacer la configuración del Knocking. Vamos a instalar el programa que nos va a ayudar a esto, que es el Knock. Como dije, ahora ya vienen los repositorios, no hay necesidad de compilarlo. Ahí lo tenemos, qué fácil que es. El archivo de configuración está en etc/nocd.conf en y nos muestra ejemplos de cómo funciona esto, pero estos ejemplos son muy sencillos. Está, eh, nos muestra cómo abrir puertos y cómo cerrarlos en secuencia. Pero, ¿y si yo quiero que se cierre solo? Si yo quiero que haya un comando de apertura y uno que se cierre solo sin esperar a que yo haga una secuencia, pues aquí eh, esto, esta ayuda que me está dando de forma eh, automática no me sirve. O sea, nada de esto me sirve como demostración, así que todo esto lo borro, excepto el option. El option sí me sirve. Y voy a pegar este bloque que yo ya tengo hecho. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la secuencia. Recordemos qué es lo que estamos haciendo con el navegador, digo, con el Engine X de eh, NOC, que es el que va a recibir primero la conexión. La conexión se abre primer, primero en el 443, que es la conexión estándar del, del HTTPS. Hay una redirección que lo hace brincar al 85 y una redirección que lo hace brincar al 90. Todo eso debe ocurrir en menos de 5 segundos o no va a funcionar. Si las condiciones se cumplen, Aquí habíamos visto que había un comando que se llama command a secas, pero yo en mi configuración tengo start command. Yo ya me conozco más eh, configuraciones que la básica que te muestra esto. Existe el comando start command que va a lanzar esta, esta línea de IP tables, que lo que va a hacer es que todo lo que escuche por el 443 lo va a redirigir a la IP uno que metimos en el dummy en el puerto 443. Hasta ahí todo genial, ¿no? O sea... ¿Qué es lo que va a hacer esto? Ya vimos que en el momento anterior se quedó ciclado, se quedó dando vueltas porque lo regresaba al 443, que lo brincaba al 85, que lo mandaba al 90 y lo regresaba al 443 y ahí se quedaba dando vueltas. Bueno, cuando se cumpla la condición, va a haber una regla que lo va a mandar en destino hacia la IP interna al 443. Esto va a romper el ciclo porque el que va a contestar ahora va a ser el servidor de producción en donde realmente está nuestro sistema operativo de producción. Y esto va a ser válido durante los próximos 60 segundos. Esto es solamente un ejemplo, puede ser más, puede ser menos. ¿Por qué? Porque si estamos en un ataque de denegación de servicio, podría ser que alguien vaya y abra los puertos de forma manual, como dije para para brincarte esto tienes que hacer un ataque muy muy dirigido. Alguien podría intentar ir a abrir los puertos de forma manual para que su ataque tenga mayor efecto, pero esta simple línea del CMD timeout lo vuelve inviable porque de, después de cada determinado tiempo se tiene que volver a cumplir la condición del in, ingresar con el, el, el knocker tocando puertos y solo hasta entonces va a volverse a abrir. O sea que si alguien va y lo hace, tendría que estar todo el tiempo haciendo esa, esa condición que se cumpla porque cuando pase el tiempo, el time up va a, va a ejecutarse el comando stop command que en, el, en, el, en los ejemplos originales no venía, que lo que hace es remover la línea con la redirección. Esto haría que ya se quede otra vez ciclado dando vueltas en sí mismo. Y pues eh, esta es una, una configuración que puede ayudar a, de, a evitar la denegación de servicio, a menos que sea un ataque muy, muy dirigido. Pero muchos, muchos lamercitos se van a quedar aturados con esto. No van a llegar muy lejos. Entonces guardamos y si estaba funcionando lo detenemos el knock de hecho lo habilitamos para la próxima vez que arranque la máquina y lo cargamos ahí está aquí ya está el servicio no corriendo algo que no hicimos fue ir al a la página web de nuestro servidor de producción y aquí eh, se supone que aquí ya tenemos un mega desarrollo que ya hicimos con PHP o NGINX dijo o Node.js o cualquier cosa que se te ocurra. Y aquí ya estamos trabajando con el servidor de producción. Entonces aquí vamos a simular que estamos teniendo un supersistema HTML o un simple blog de PHP, como el, el que uso yo en mi blog, con el que me la sudaba cuando hacían estos tipos, estos ataques tan tan infantiles. Y eran tan tontos que pensaban que tenía efecto. Lo que pasa es que ellos eran los que no podían entrar por estas condiciones, pero el resto de las personas sí que podían. Para el resto de las personas ni se enteraban que había un ataque, como ahora mismo, de hecho yo siempre tengo ataques en mi servidor. Nadie más se entera que no está funcionando según ellos. Ellos piensan que no, pero en realidad sus computadoras son las únicas que no ven el sitio funcionando. Entonces aquí le vamos a poner a esto Entraste al sistema. Y ya estás trabajando. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba final. Hice unos cambios en los archivos eh, MetaTags, metas eh, en los archivos de HTML. Esto es debido a que se estaban cachando algunos eh, las páginas. Y eso no ayuda mucho. Pero ahorita les voy a mostrar qué cambio hice. Pues vamos a darle. Entonces esto empieza, se va al puerto 85 al 90 y se regresa pero cuando se regresa dice entraste al sistema ahora sí ya se rompió el ciclo y estamos adentro del sistema aquí ya podrías tener un sitio de producción con bases de datos y cosas que solamente va a ser accesible hasta que se haya hecho esta entrada los bots esos bots pedorros que andan por ahí que andan buscando vulnerabilidades no pueden encontrar esto porque no es parte de su programación para que tú encuentres esto, tienes que ser un humano que está verificando que estas cosas eh, se están dando y hacerlo de una forma dirigida. Esto mata muchos bots, esto mata muchos script kiddies, como en su momento acabó con la superinteligencia de Megabyte y de sus campinches, que según ellos me dociaban. Y está. Entonces, aquí puede estar tu sistema y tu base de datos protegida hasta. Que alguien eh, hace toda la secuencia correcta y todavía lo podemos afinar muchísimo más. Vamos a darle un poquito más de afinación a esto. Bueno, eh, ya ahorita ya pudimos hacer que el sistema que estaba escondido adentro del firewall salga a la luz y ya después de hacer la secuencia ya eres eh, y estás capacitado para usarlo. Está muy bien. Pero tenemos que recordar que la parte de el NOC está está pública, o sea, los puertos 443 iniciales, el 85 y el 90 se encuentran públicos y pueden ser víctimas de Doceo. Esto significa que si los atacan, podría dificultar que se puedan conectar hacia el sistema interior. ¿Por qué? Pues porque pues porque así son de maldosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver esto el puerto 80 no está vivo obviamente pero el 443 sí entonces por ejemplo imagínense que es esta conexión ahí se quede esperando esto está esperando a que alguien haga algo a que se mande headers body eh, el body del, del request esto está esperando ahí se puede quedar el problema es que atrás de esto vienen mil conexiones más y todas esas conexiones consumen memoria ram y esta es una las partes vulnerables, o sea, ahí está esperando que yo haga algo como por ejemplo esto. Ya, ahí ya terminó, pero tuve que hacer algo mientras la conexión se quedó abierta, se quedó gastando memoria RAM. Entonces, esto esta es la parte débil ahorita en este momento lo que está expuesto a internet. ¿Qué podemos hacer? Pues no tolerarlo, no vamos a tolerar estas tonterías. ¿Cómo le vamos a hacer para no tolerarlo? Pues vamos a venir a lo que está expuesto a internet Que es el Open eh, el Knock Conf Nginx Y aquí en HTTP eh, Tenemos esta parte antes de empezar los servidores Aquí ya tenemos un keep al aire 65 segundos, esto es, gran, esto es muchísimo O sea, si, si en un mundo Donde no hay gente maldosa Esto está genial, pero Pero aquí no Aquí no está genial entonces esto lo borramos y agregamos estas líneas que tenemos aquí. Estos keep alights lo que hacen es eh, mantener la conexión solo por un segundo. Vamos a ver. Keep alight timeout. Si no has hecho nada en un segundo te vas. Es, después este, esta línea de acá, el keep alive request, son las veces que se puede conectar por un mismo, una, un mismo socket. Es decir, conexión, petición y se acabó. No puedes pedir más que una sola vez y te desconecta. Luego está esto: eh, cuando el cliente tiene que mandar los, los headers, los headers, y entonces estas cabeceras, los -ups, eh, digo los -ups, estas cabeceras tienen que eh, expirar porque si no se queda esperando. O sea, esto aquí lo podemos ver. Eh, es esto que está pasando aquí, está esperando que yo le mande cabeceras y cosas. Y lo mismo pasa acá, ¿no? O sea, ¿cuándo es el time-up de esto? Pues un segundo. Y finalmente, si en un segundo no has hecho nada de todo esto, o sea, al final de cuentas, 1-1-1-1, uno, 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 y si no has hecho nada, vas, aquí no tienes nada que hacer. Y aunque vengan mil conexiones atrás, todas las vas a ir desconectando muy rápidamente. Y más si tienes un clúster de más de un servidor. Lo que te ayudaría inmediatamente a salir del problema. Eh, vamos a aplicar esta configuración. Entonces le damos opt no spin Reiniciamos el Nginx que está expuesto a internet, que es el Nock. Listo. Y ahora vamos a ver qué pasa si lanzó la conexión. Hace un momento vimos que se quedó ahí pensando, esperando. Esperamos y me mata. Le damos y me mata. O sea, esto tiene que ser rápido, rápido. O sea, aquí no tienes que perder tiempo, ya se liberó la RAM, el que sigue. Entonces tú puedes tener muchas conexiones que van llegando, pero así como van llegando, las vas matando. Van llegando, las vas matando. Si esto lo sumas, que puedes tener más de un servidor y los puedes clusterizar, haces que tú puedas tener tu propia infraestructura que puede sobrevivir a ataques grandes de denegación de servicio. Por supuesto necesitas más, más, ¿no? Pero aquí, este es el camino, así es como lo vas haciendo. Y pues ya está. ¿Qué más podemos mejorarle? Bueno, podemos ver los archivos cómo quedaron porque les dije que los había modificado. Index. Entonces lo que le agregué fueron estas otras tres líneas. Estos es meta. Lo que le dicen es que no guarde caché de la página. Para que esto vaya... Eh, cuando se regrese a este punto en el ciclo, entre directamente ya al al Nginx de producción. Si no, eh, si no, lo que va a pasar es que cuando se vuelva a conectar de regreso, pues lo va a tomar del caché, ya ni siquiera va a intentar hacer la conexión. Ese es el problema con eso. Pero con esas líneas en el index lo hemos arreglado. Y ya está. Vamos a ver qué otras cosas hemos mejorado con estas configuraciones. Eh, Vámonos a ir a la producción. OPT Producción, HTML. Aquí es donde estaría nuestro sistema. Mira, ahí tenemos una imagen de Rocky, pero eh, la vamos a borrar a favor de Debian. ¿Por qué no? Descárgate este net install de Debian. Ahí viene. Con calmita en lo que lo baja. Antiguamente habían unos hostings. Que te medían el ancho de banda de acuerdo a lo que tú descargabas. Y una de las formas en que atacaban estos hackercitos es que se ponían a descargar estos archivos. A veces ni siquiera los tenían que descargar solo con llamar el GET, un, un este, una cabecera del, de, del, del request de HTTP. Solo por eso el servidor contaba con una descarga. Y lo podían hacer con anchos de banda muy pequeños. O. En caso que eso estuviera desactivado, pues simplemente descargaban realmente las cosas, aunque eso es más complicado, porque por ejemplo aquí ya tenemos 631 megas. Vamos a hacer más chiquito este archivo, lo vamos a llamar simplemente debian.iso. Entonces, eh, tenemos el sistema, tenemos todo trabajando, y una de las formas en que podrían atacarnos con denegación de servicio es tratando de hacer descargas pesadas porque encontraron este ISO, encontraron un archivo pesado, una imagen pesada, y ponen a todos a, a descargar, a todos sus bots. Pues vamos a ver qué está haciendo este tipo de configuración para ayudarnos. Muy bien, vamos a verlo ahora desde otra perspectiva. Le vamos a dar para descargar este, este archivo. Obviamente no lo descarga porque... Estamos en el en el nginx de el NOC, el que nos hace las redirecciones para tocar los puertos y al intentar bajarlo de esta manera no se puede. Hay una falla completamente de intento, por lo que aunque sepan la ruta de dónde está el archivo, como no pueden encontrarlo, os pues se la pelan completamente. Ahora si sí lo descarga porque hemos tocado los puertos correctos y ya está. Esa es otra forma de eh, tocar por medio del telnet, pero lo que hemos visto aquí es que aunque sepan la ruta de un archivo que sea grande y que pudieran consumir el ancho de banda, este no se activa menos de que hagas la secuencia correcta. En este caso ya lo hemos hecho hasta con un telnet. Pues ya hemos visto lo que puede hacer el port knocking eh, usando un poquito más la imaginación, aparte de bloquear puertos, al final de cuentas eso lo único que hace es ejecutar un comando cada vez que se cumple la sentencia de los puertos. Eh, una vez que se cumple eso se ejecuta cualquier comando, ni siquiera tendría que ser un firewall solo que para estos propósitos estamos usando firewall, podría ejecutarse cualquier comando, cualquier cosa solo que se activan con el, la secuencia de puertos. Entonces eh, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eh, el efecto que agarramos aquí cuando quisimos proteger este sistema virtual que está en Nginx es poner de frente a un Nginx eh, que reciba todos los golpes, que no tiene nada que perder y hasta que no se haga la secuencia correcta de puertos, simplemente no permite el paso al sistema. Eh, también podría ser que puedas hacer un programa que abra los puertos por ti para que solamente, si, en caso de que fuese un, un sistema empresarial, eh, abres un, creas un programa que hace eh, los puertos, los abre y ya te deja entrar al sistema esa es otra forma siempre hay formas para muchas cosas o sea, esta es una de las formas de, de poner sitios públicos en donde esperas que entre gente que no conozca y por medio de estas redirecciones vas tocando los puertos ahora vamos a ver lo que pasa actualmente eh, con el Nginx que está público, o sea el de el NOC pues eh, vamos a ver sus logs Opt, eh, nox, logs, access y podemos ver esto. Eh, y aquí ya hay gente, como podemos ver, que están intentando hackear. Es impresionante con qué velocidad intentan hackear el servidor, inyectándole códigos eh, arbitrarios que, según ellos, van a funcionar, pero no van a funcionar porque es un Nginx que de entrada no está procesando nada, solamente es un HTML. Y ese HTML el único que hace es leer un archivo. Esos HTML podrían estar en un RAM disk para que no tenga ni siquiera la latencia del, del disco duro. En caso de que estuvieran siendo leídos miles y millones de veces por un ataque de DOS, pues ahí se la sudaría completamente. ¿no? Aquí podemos ver que ya hay un ataque en curso. Y eso que este, este Linode es nuevo, lo estamos usando solo, solo para propósitos de este video. Y hay bots que están. Tratando de hackearlo, canijos lamercitos. Pero obviamente el sistema de producción que está dentro de esto eh, está protegido de todo esto debido a que solamente se expone en internet cuando se cumple la secuencia de los puertos. Vamos a ver los logs, que los logs que tiene el sistema de producción. Está, no se ha enterado de nada, está fresco como una lechuga. Se la suda completamente los intentos de hackeo a un Nginx que no tiene absolutamente nada. No importa si lo atacan, no importa si lo hackean. Este, este Nginx de producción está fresquecito, esperando conexiones legítimas. Esto es más o menos la forma en la que funciona el Cloudflare. Si se han dado cuenta, cuando en Cloudflare se activa. Eh, Activan protección contra denegación de servicio, como que primero te pone una página web que está diciéndote algo de conectándonos o espera, estoy probando que eres un humano. Alguna cosa así, si es una No entras directo al sitio web, sino te pone una página enfrente. Esa página enfrente hace lo mismo que acabamos de hacer, solo que lo hace un poquito más este. Eh, más refinado. O sea, hace websoft con WebSockets o alguna otra cosa, manda a llamar los, los, eh, los puertos, hace el por knocking, pero de una manera un poquito más refinada. Que también lo puedes hacer. ¿sí? Esto por propósito del video lo estamos haciendo de esta forma tan. Eh, ¿cómo sería? Pues tan sencilla. Pero al final se fun funciona, ¿no? Es una forma sencilla, pero funciona. Yo lo haría ya en una cosa de producción de verdad. Yo lo haría de una forma un poquito diferente, por ejemplo podría poner programas que sean la llave, o sea, le das a tus clientes una llave, un ejecutable, que lo tienen que ejecutar antes de tratar de entrar al sitio y este ejecutable lo que va a hacer es abrir los puertos en la secuencia correcta por ti. Y cuando hayan ejecutado el programa, pues ya pueden abrir mágicamente el sitio. Cosas como eso, o sea, las soluciones hay N cantidad, tú puedes hacer la que tú quieras. Cloufer lo hace de una forma similar a la que hicimos nosotros, pero pues con más elegancia, porque es Cloufer. Pero básicamente es lo mismo. Entonces, aquí, aunque estén atacando el sitio de afuera, que ya vimos que sí lo están atacando, incluso si se hiciera una denegación de servicio, aquí estamos frescos. Lo que más le duele a un ataque, por ejemplo, un WordPress, cuando está recibiendo cientos y cientos de conexiones es que por cada conexión especialmente cuando no tiene un caché un cache tiene que ir a la base de datos a obtener los artículos la página y todo y regresarla a el usuario que la pidió que en este caso podría ser un atacante y luego tiene que hacer millones de veces muchas de las veces lo que sufre o lo que hace que caiga un sitio es la base de datos por lo pesado que es tener que ir al sitio hacer la consulta eso tiene demasiado tiempo tiene mucha latencia eso es realmente lo que causa la caída del servidor. Muchas veces es la base de datos. Yo aquí podría soportar incluso que es un solo núcleo. Esto es un solo núcleo. Con esta máquina, así como la tenemos, yo podría soportar millones de conexiones simultáneas. Y lo voy a soportar porque el Nginx que está expuesto a Internet no hace llamadas a la base de datos. Como dije, el archivo index y los archivos que tenemos ahí los podríamos tener. Directamente en un RANDIS para que ni siquiera tenga latencia y se la sude completamente el ataque. Solo nuestros visitantes legítimos cuando entren, que estarían haciendo el toque de todos los puertos por las redirecciones, abrirían otra vez el puerto solo para ellos. Esto es importante, es solo para ellos. Si se dan cuenta en la configuración, eh, vamos a ir a la configuración. Si te das cuenta en la configuración en S, esto es Source, es el que pide la conexión. Aquí hay una variable que es por ciento IP. Esto, esta, esto lo que dice aquí es, eh, hace un prerruteo de la IP del cliente, no de todas, sino de la IP que está haciendo el port knocking por medio del puerto 443 a este puerto 443 de eh, la IP interna que pusimos en la interfase DUMI. Entonces, cuando esto se abre, esto se abre solo para la persona que hizo el toquido de puertos de forma correcta, el port knocking correcto. Todos los demás no coinciden con este IP obviamente y para ellos no se abre nada. Esto es como lo que les decía, eh, las ridiculeces de gente que, que apoyaba Megabyte que decían, es que se cayó el sitio de Last Dragon, la cueva del último dragón, y las tonterías de esas que decían. Es porque los pobres ingenuos eh, nunca se enteraron que solamente ellos son los que no lo veían. Todos los demás podían ver la cueva. Y pues eso es lo que pasa cuando te sientes hacker. Que llegas y te estrellas contra muro, contra alguien que de verdad. No es lo mismo eh, sacar tu Kali Linux, no es lo mismo sacar tus distribuciones de Linux ahí que con un botoncito haces una denegación de servicio y te sientes muy, muy hacker por eso, porque usas Kali, porque te bajaste un script de, de algún sitio web de algún tipo que te promete que va a docear. Por eso, por, por bajarte scripts es que llevas el calificativo de script Kiri por ridículo, porque no sabes lo que estás haciendo. Si no sabes TCP/IP, si no sabes cómo funcionan los ruteos, si no sabes cómo funcionan las cosas, siempre va a haber un tipo como Last Dragon que se la va a sudar cualquier cosa de las que hagas. Como aquí, o sea, esto es muy rústico, esto es muy rudimentario, pero esto que acabamos de hacer aquí, así de rústico y rudimentario. El 95% de esos Script y lamercitos pseudo hackers se estrellan contra un muro. Solo el 5% que de verdad sabe lo que está haciendo podría de alguna forma brincarse estas, estas cosas que estamos haciendo. La mayoría ni siquiera usaría el, el port knocking de la forma en la que estamos usándola en este video. Muchos de ellos se quedarían en que voy a cerrar el puerto del SSH, el puerto de alguna cosa. Pero esto es saber cómo funciona, imaginar la solución y llevarla a la práctica, hacer que esto, esto que fue un axioma en el prim, en primer lugar, llevarlo a que se vuelva una realidad, una afirmación que termina siendo una realidad porque tenemos los conocimientos para hacerlo. Entonces, eh, como siempre les digo, la imaginación es el límite. Si tú ya sabes cómo funcionan las cosas, simplemente unes las piezas y creas una solución aún más grande. ¿Qué hacemos aquí? Pues hemos deshabilitado el 95% de los scripts, pseudo-hackers lamercitos. Y ya está. No somos tanto como Cloudflare, pero te digo que ya con esto acabaste con una muy buena cantidad de muchachitos que hay por ahí. De hecho, en una forma más profesional, como dije, escribes un programita que haga y le entregas el programa y le puedes llamar llave.exe o cualquier cosa para que se escuche bien mamalón. Y que cuando lo ejecutan mágicamente todo funciona y cuando lo dejan de ejecutar después de un minuto, como tenemos aquí el timeout se desactiva porque después de un minuto eh, se desactiva y queda fuera otra vez la persona. Son soluciones que tú puedes implementar en una empresa, por ejemplo, eh, abrir el puerto de la VPN solo para la persona que se va a conectar. ¿Cuántos, me imagino yo, cada vez N cantidad de intentos de tratar por fuerza bruta de entrar a una VPN? O sea que además de la VPN le entregas un programita que se llame llave a tu, al trabajador, a la persona que va a hacer uso de la VPN. Ejecuta primero este programa que hace los port knockings y hasta después. Hasta después ejecuta la VPN y ya se funciona. ¿Cómo podrían hacer un ataque a una VPN que está de entrada dropeada del firewall y no podrían? O sea, tienes, tienes las herramientas, tienes el conocimiento. Esto es como tener un una cubeta de legos, de piezas de legos. Ahora arma tu super lego, arma tu... Construye tu solución y haz quedar en ridículo a todos los hackercitos que anden por ahí que no saben un poquito más que solamente darle clic a algo. Y pues ya está. Eh, espero que esto te sirva, te, te dé chispas, te dé luces de que ya sabes cosas. Bueno, esas cosas imagínatelas como piezas de lego. Y ahora construye con eso. Espero que esta información te haya gustado y te sea útil. Como puedes ver, el port knocking es bastante interesante. Como ya vimos, eh, sirve para ejecutar comandos. Y normalmente el comando que se ejecuta pues, tiene que ver con un comando de, de red. Y pues ya está. Si tú gustas saber más información de este tipo que podría servirte para asegurar tus servidores, por favor eh, comparte el video y suscríbete al canal. Compártelo con quien tú creas que podría necesitarlo. De la misma manera, si quieres leer mi blog, está www.lastdragon.net, como hemos visto, tiene artículos de hace más de una década. No hay nada nuevo bajo el sol para mí, eh, en el sentido de que desde hace mucho tiempo yo ya hablaba de estos temas, antes de que YouTube se volviera tan popular. Ya, ya hablaba de estas cosas. Y hay mucho tipo de esta información. El problema es que está enterrada en años y años y años de artículos que es complicado leerlo, ¿no? Pero pues ahí está el blog para quien quiera leerlo y ver los comandos de configuración. Eh, y pues ya está. Como puedes ver, Linux es maravilloso. Y si tú lo sabes usar, tú también. Adiós. Soy el san Ignucio de la iglesia de IMAX. Bendigo tu computadora hijo mío. <coughs>